Y ahora te voy a traer por los oscuros secretos de los pequeños parques forestales, que ahora ni siquiera les podemos llamar selvas. Esta es una parte de lo que es la subida al volcán, bueno, aunque es conocido como Cerro Los Ángeles, la parte más alta de Honduras. Y lo bonito de acá es que aquí existen cuervos. Si los miras, todos esos pájaros que se miran ahí al fondo son cuervos. Y esto es en la parte sur que colinda con el territorio de 21.000 kilómetros cuadrados, alias El Salvador. Esto es la subida donde se respira oxígeno, la elevación más alta de Honduras, conocida como Cerro Los Ángeles. Si algún día querés venir por aquí, contratame y búscame. Soy Edgar Aguilar, alias Dialéctica Social y Culto Histórica. Así que a ver cómo sale. Esto es la vida. El territorio que ahora es Honduras, y eso que va ahí es un cuervo. Nos vino a saludar. Te saluda, reverente. Ese cuervito, espero que se mire porque la cámara no veo el video. ¿Cómo estará? Veamos. Lo puse así. Ahí está. Si no lo conoces, este es un cuervo. Te vino a saludar. Soy Ragnar Raliuga, alias Edgar Aguilar, quien te presenta los cuervos del norte de Guanacolandia o Salvatrachulandia y Catracholandia. Se fue el cuervito y acá vas a venir a respirar un hermoso aire. Ya solo faltan unos 300 metros para llegar a la cima.
Good job.